Buenos días a todos. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Me presento, mi nombre es Carlos Martínez, soy parte del staff de LACNIC, soy gerente de tecnología de LACNIC. Y antes de iniciar el primer tutorial de hoy, tengo que comentarles que empiezan varias actividades en paralelo en otras salas. Vamos a tener en el salón 6 el tutorial de nuevas tendencias en ruteo seguro. Y en el salón 7, el tutorial de administración de recursos de Milagnic, módulo de seguridad. En esta sala comenzaremos el DNS Hackathon, como bien dijo mi colega Laura, que estaremos en esta sala hasta las 11 horas, hasta las 16 UTC. Y para ello, me gustaría invitar a subir al escenario a Nicolás Antoniero, gerente senior de relacionamiento técnico de ICANN. Que no veo nada, porque las luces me dan en la cara, pero no sé si estás, Nico. Bueno, me falló mi colega. Esto es un problema serio. Voy a mandar un mensaje. Bien en camino. Bueno, bien. Yo mientras les voy a ir contando un poco qué es lo que vamos a hacer con el DNS Hackathon. Así vamos entrando un poco en clima. La idea es, a lo largo de años hemos hecho una serie de tutoriales y actividades vinculadas al DNS que las hacíamos desde un punto de vista o con una metodología un poco teórica. Muchos slides y mucha terminología, etcétera, etcétera. Pero siempre nos pasaba que como que una cosa es escuchar esas cosas, uno puede entender todos esos conceptos, pero después llegar a la casa, volver a su oficina, a su país y tratar de aplicar esas cosas no es tan lineal. O sea, el pasaje de esa teoría a la práctica no es tan lineal. Entonces se nos ocurrió en un momento, bueno, empezar a hacer laboratorios guiados. Entonces nosotros veníamos acá con una computadora, proyectábamos terminales, etcétera, y corríamos comandos. Eso es un poco mejor, definitivamente es un poco mejor porque uno lo ve un poco más en la práctica, pero adolece del mismo problema. Adolece del mismo problema. ¿Qué pasa? Uno ve a otra persona correr un comando y la persona que lo corre, como ya lo hizo un montón de veces, lo hace con una naturalidad que no es la que uno tiene cuando lo hace por primera vez. Siguiente paso de la evolución de esta actividad de DNS, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que la gente que está interesada lo pueda hacer ella misma. Entonces ahora, cuando Nico llegue, que él tiene el material, lo que les vamos a mostrar es, vamos a hablar un poco, vamos a darles un poco de material de background, un poco de teoría de DNS y vamos a darles a ustedes una guía de comandos que van a poder correr en un laboratorio virtual que está corriendo en la nube de Amazon, donde cada uno de los que quiera participar, nosotros les recomendamos que lo hagan en grupos de 2 o 3, cada uno que quiera participar se va a poder conectar a un conjunto de máquinas virtuales donde va a poder configurar ciertos comportamientos y funcionalidades de DNS, como DNS autoritativos, DNS recursivos, etc. Entonces, para eso van a tener que seguir una serie de pasos que son, se van a tener que registrar en un formulario que vamos a compartir en un ratito. Y sobre el final del día de hoy, yo les voy a estar mandando un correo electrónico con las credenciales de acceso a esas máquinas virtuales. Entonces, no sé de dónde viene este hombre que viene de tan lejos. Déjenme que entonces les voy a contar un poco de memoria cómo son algunas de las actividades que vamos a hacer. Como les decía, van a tener al menos 3 máquinas virtuales cada grupo. Y el tipo de actividades que van a hacer va a ser, por ejemplo, configurar un servidor DNS recursivo, que es el más fácil de todos. ¿Cuál es el DNS recursivo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es un DNS recursivo? Es aquel que me va a salir a consultar por un cierto nombre al resto de Internet, ¿verdad? Yo le pregunto a mi servidor recursivo local por www.google.com
y él va a ir a preguntarle a la raíz por .com, va a ir un nivel más abajo a preguntar por web.com y va a ir un nivel más abajo a preguntar por www.google.com. Esa, de alguna manera, es la función fundamental que necesitan del DNS la mayor parte de los usuarios de Internet, que es consultar y descubrir cosas en la Internet. El otro tipo de servidor DNS, que es el servidor autoritativo, es aquel que nos va a permitir alojar zonas. ¿Y qué era una zona? Una zona era un conjunto de registros, ¿verdad? Los registros son donde nosotros colocamos la información que queremos exponer en el DNS. El servidor autoritativo es el que contiene esa información y se la comparte eventualmente a los recursivos cuando estos le preguntan. ¿Qué más? ¿Qué pueda ser relevante? El autoritativo tiene determinados requisitos de seguridad que van un poco más allá que los que tiene el recursivo. Y entonces ahí vamos a tener un par de actividades adicionales donde vamos a configurar comportamientos como, por ejemplo, algo que se llama QNAME Minimization, que es un agregado relativamente reciente a los temas de seguridad en DNS, que ayuda a quienes consultan el DNS no divulguen más información de la necesaria. Ustedes saben que de los últimos, yo les diría, 8 o 10 años, hay una preocupación significativa acerca de lo que es la privacidad en DNS. El QNAME Minimization ayuda a eso, contribuye notablemente a eso. Lo otro que vamos a configurar, o vamos a tratar que ustedes logren configurar, es firmas de zonas con DNSSEC. Entonces, vamos a firmar zonas. El DNSSEC, ustedes saben que es una técnica para agregarle firma digital para poder verificar ciertas propiedades, como por ejemplo que las consultas o los registros no fueron alterados durante el viaje. Entonces, para eso, como cualquier esquema de firma digital, vamos a tener que generar un par de claves donde vamos a firmar, vamos a generar firmas que van en la zona y va a haber otra función en los DNS que son los que lo van a poder verificar. Todo eso es la idea que logremos hacer en el día, a lo largo de la semana. Entonces, si podemos, de alguna manera, lograr esas actividades sobre el fin de la semana, el viernes en particular, vamos a hacer una especie de cierre y, bueno, vamos a, no sé si tendremos premios, pero vamos a tratar de entregar algún reconocimiento a quienes hayan logrado la mayor cantidad de estas actividades que les estoy comentando. Entonces, ahora, si me dan un segundo, voy a tratar de conectar yo, a ver si por lo menos les puedo mostrar el formulario para registrarse. Llegó mi colega. Un aplauso. Tienes que estar en el Zoom, ¿viste? Tienes que estar en el Zoom. Está. ¿Qué van a precisar? Eso no lo comenté, ¿ven? Hay una cosa interesante de eso. Este esquema de laboratorio que lo hemos evolucionado, o más bien Nicolás lo ha evolucionado a lo largo de bastante tiempo, lo único que van a precisar es un navegador. O sea, no van a precisar ni máquinas virtuales ustedes, ni siquiera un cliente SSH. Va a estar, lo único que necesitan es un navegador más o menos actualizado. Dice acá Nico que no tiene permiso para... Ah, estás acá. Que no tiene permiso para compartir. No debe estar como panelista.
¿Sí? No. Yo voy para allá, pero... Hola, bueno, buenos días a todos. Disculpen la demora. Sí, un asunto que es imposible evitar. Se complicó un poco de mañana, pero bueno, disculpas nuevamente. Buenos días a todos y a todas. Como decía Carlos, esto que está acá es el vínculo a lo que va a ser el laboratorio del hackatón de DNS. ¿Sí? Entonces, lo que les vamos a pedir a los que deseen participar es que accedan ahí. Cuando accedan ahí, es lacnic41-dns.te-labs.training. ¿Tá? En el momento que accedan ahí, lo único que van a ver es un formulario de inscripción, un Google Form, ¿sí?, donde le va a pedir solamente dos datos: el nombre de ustedes y la dirección de correo electrónico. Lo que vamos a hacer nosotros es hasta el mediodía, ¿verdad, Carlos? Acá tenemos hasta las 11. Hasta las 11. Hasta las 11. Pero hasta el mediodía de hoy vamos a estar recibiendo... Sí, un poco más capaz también. Sí. Hasta después del almuerzo. Hasta después del almuerzo. Ahí está. Hasta después del almuerzo. Vamos a estar recibiendo solicitudes de participación en el formulario, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, después del almuerzo, vamos a cerrar el formulario de inscripción, de registro, y ahí les vamos a enviar a todos al correo que ustedes ingresaron en el formulario, al correo electrónico que ustedes ingresaron en el formulario, les vamos a mandar todas las credenciales de acceso que van a necesitar a ustedes para acceder a cada uno a su laboratorio, digamos, ¿sí? En el laboratorio van a encontrar cuando accedan van a encontrar un diagrama de red, ¿sí? Y también les vamos a pasar un link a un repositorio de Git donde están toda la guía, digamos, de lo que sería el hackathon, el desafío que ustedes estarían desarrollando a lo largo de toda la semana, ¿sí? Entonces, con la guía de las tareas que tienen que realizar y el acceso al laboratorio, ahí van a disponer cada uno de dos servidores recursivos que van a tener que configurar, van a disponer de un servidor autoritativo primario oculto, van a disponer de dos servidores autoritativos secundarios, que serían los servidores autoritativos públicos, donde también van a tener que cada uno configurar su propia zona, ¿sí? En la guía del hackatón, la guía de las tareas que van a tener que realizar, les explica qué formato tiene que tener la zona, cuál va a ser el dominio asignado a cada uno para configurar el servidor autoritativo, ¿sí? Y les va a dar algunas reglas de configuración y algunos pasos de configuración que ustedes deberán ir siguiendo, digamos, ¿sí? Finalmente, van a haber configurado un servidor autoritativo oculto que tiene un bind, dos servidores autoritativos públicos. Uno tiene un bind y el otro tiene LXD, creo. Otro servidor de correo electrónico. Esos se configuran como secundarios. Van a configurar dos recursivos, un bind y un unbound. Van a tener que firmar la zona en el autoritativo. Van a tener que firmar su zona. Van a tener que transferirnos el registro DS para que nosotros lo podamos ingresar en el padre, digamos, de la zona del laboratorio, que es el servidor autoritativo para TLab, para lacnic41dns.tlabs.training, y configurar una serie de otras características de DNS, de seguridad, de privacidad, alguna de optimización, que vamos a repasar ahora un poquito con Carlos y con ustedes. Pero queríamos mostrarle al principio el link al formulario de descripción para que se vayan registrando, ¿sí? Entonces, de nuevo,
Después del almuerzo, más o menos, cerramos el formulario de inscripción y con los que están registrados les vamos a enviar a todos las credenciales y los links para que puedan acceder y empezar a desarrollar la práctica de laboratorio. La idea es desarrollarla a lo largo de toda la semana, en el momento que ustedes puedan, en el momento que ustedes quieran, ¿sí? Van a tener todo el resto de la semana para ir desarrollando la práctica del hackatón, ¿sí? Y sobre el final de la semana vamos a tener otra sesión breve donde vamos a, de alguna manera, reconocer a todos los que avanzaron y desarrollaron al menos alguna de las tareas que están ahí. No es necesario desarrollar todas las tareas, ¿sí? Van a ver que está dividido en dos grandes grupos. Primero la parte de configuración de recursivos y después la parte de configuración de servidor autoritativo. Y cada una de esos grupos, cada una de esas partes, tiene tareas más pequeñas. Tiene dos o tres tareas cada uno. Típicamente tiene dos tareas y alguna extra, ¿sí? La idea es que ustedes lleguen lo más, que completen lo más que puedan todas las tareas. Pero de nuevo, no es necesario ni requisito completar todas las tareas. Van completando a medida que ustedes pueden. Vamos a estar con Carlos y probablemente Hugo, que no sé si está por acá. Hugo Salgado también nos va a estar dando una mano y otros colegas nos van a estar ayudando un poco. Si tiene alguna consulta a lo largo de la semana, hay un grupo, un canal de Discord para el hackatón, que está creado específicamente para eso. También les vamos a pasar la invitación al canal de Discord con todos los datos. Cuando le enviemos los datos de acceso al laboratorio, les vamos a pasar la dirección del canal para que se suscriban. Ahí pueden hacer cualquier consulta. Y vamos a estar también en los corredores para que nos consulten o si tienen alguna duda, si están trancados y no pueden avanzar en alguna parte. Si hay algo que no saben cómo configurarlo porque nunca lo configuraron, también nos podemos juntar un rato en algún momento y darles y ayudarlos un poco a poder avanzar en eso, ¿sí? Esa es un poco la idea del desafío del hackatón. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un repasito rápido de algunos conceptos de DNS con Carlos. Voy a quitar el link de acá, después al final lo vuelvo a poner. Voy a ir al principio de la presentación. Hacemos un repaso rápido de DNS, Carlos, y vos me vas interrumpiendo y me echando ahí. Yo voy apuntando. Ahí está, vas haciendo comentarios. Voy a tomar un poco de agua, tengo la boca seca como buche de talco. Nico es famoso por los dichos que tiene, por ejemplo, sí, es un dicho boca de talco. Dicho muy para los que hablan español, pero no sé cómo se diría en portugués, tengo que averiguar. Bueno. Repaso rápido de DNS. Esto la mayoría seguro que ya están al tanto, pero no, nunca viene mal hacer un repasito. Los dispositivos en Internet, como todos sabemos, se identifican con números, identificadores conocidos como direcciones IP, direcciones IP versión 4, direcciones IP versión 6. Cuando Internet se estaba inventando, cuando se inventó todo esto, digamos, al igual que para el caso de la telefonía convencional, alguien se dio cuenta de que el cerebro humano memoriza en general más fácilmente secuencias de palabras que secuencias de números, ¿sí? Para eso existe el directorio telefónico. El directorio telefónico asocia números de teléfono a nombres de personas para que, en vez de recordar todos los números de teléfono, simplemente con los nombres de las personas, usando el directorio telefónico, tenemos el número de teléfono, que es lo que necesitamos para establecer una llamada telefónica, una conexión entre dos dispositivos telefónicos, un intercambio de datos entre dos dispositivos telefónicos. En Internet, en forma similar, alguien desarrolló un mecanismo que llamamos sistema de nombres de dominio o DNS, que permite asociar nombres a números. ¿Qué nombres? Los nombres de servicios en Internet conocidos como nombres de dominio, ¿sí? Y ¿qué números? Las direcciones IP. Esa es básicamente la funcionalidad para la cual DNS fue pensado, fue diseñado. Asociar nombres de dominio a direcciones IP. De forma que, de nuevo, si yo quiero acceder a un servicio en Internet, ya no necesito la dirección IP, no necesito acordarme, recordar la dirección IP, porque tengo un sistema, el DNS, que traduce eso. Inicialmente, el DNS estaba implementado con un archivo de texto. Bueno, antes de estar implementado con un archivo de texto, en realidad estaba implementado con un bloc de notas, digamos.
el señor John Postel tenía un bloc de notas donde anotaba todos los hosts, las computadoras que en esa incipiente internet estaban conectadas, y el nombre de dominio que se les iba asignando. Después eso evolucionó a un archivo de texto que había que guardarlo en cada uno de los dispositivos, el famoso hosts.txt. ¿Sí? Y bueno, todos sabemos el resto de la historia. Internet pasó de ser unas pocas máquinas conectadas en algunas universidades de Estados Unidos a ser lo que tenemos hoy en día. Obviamente un sistema con un archivo que haya que transferir a todos los dispositivos que se conectan a Internet es absolutamente no escalable, no es óptimo y tiene un montonazo más de problemas, de los cuales no vamos a entrar en detalles ahora, porque ya la mayoría los conocen además. Entonces eso motivó, digamos, la generación de todos los estándares que componen lo que conocemos hoy en día como sistema de nombres de dominio, como el DNS. ¿Sí? Para repasar rápidamente las características, por lo menos las fundamentales del sistema de nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio, desde el punto de vista de la arquitectura, tiene un aspecto, como está dibujado ahí, de lo que llamamos árbol invertido. ¿Sí? Es un sistema jerárquico, no es un sistema plano, es un sistema jerárquico diseñado para que sea muy fácil o para que sea bastante óptimo y rápido el buscar información adentro de esa gran base de datos. ¿Sí? El DNS es una gran base de datos que está distribuida básicamente de dos formas. Está distribuida, lo que se llama distribuida espacialmente, quiere decir que los datos no están concentrados en un único servidor. Los datos están dispersos en varios servidores en todo el mundo y no hay un servidor que tenga todos los datos. ¿Sí? No es que sean copias de todos los datos, sino que, bueno, de nuevo, como todos saben, los servidores DNS, digamos, toda la información contenida en el sistema de nombre de dominio está diseminada en miles de servidores autoritativos en todo el mundo, cada uno con una parte de toda la información de todo el sistema de nombres de dominio. Esa es una división... una descentralización, si se quiere, espacial del DNS, desde el punto de vista de dónde se implementa, dónde se almacena la información. Y otra separación dentro del sistema de nombres de dominio, otra división, otra descentralización, que es lo que sería una descentralización administrativa. ¿Sí? Está distribuido los datos en todo el mundo y la administración de esos datos tampoco está concentrada. No hay una organización en todo el mundo concentre la administración de todos los datos contenidos en el sistema de nombre de dominio, sino que la administración también está distribuida y delegada, ¿sí?, por un proceso de delegación a diferentes organizaciones. ¿Sí? También organizaciones de todo tipo en todo el mundo, incluyendo personas individuales, cualquiera de nosotros puede obtener un nombre de dominio, obtener la delegación para la administración de ese nombre de dominio, crear mi propio servidor autoritativo y, bueno, tengo delegada la administración de mi dominio y tengo delegado también, tengo, si se quiere, bajo mi ámbito, la administración de los servidores para mi dominio y de toda la información que esos servidores contienen. ¿Sí? Esa división en el DNS, esa división administrativa en el DNS es lo que se llama zona. ¿Sí? Una zona de DNS es eso, es una división administrativa, es un conjunto de nombres de dominio, un dominio administrado por una misma entidad. ¿Sí? Eso es una zona en el DNS, sería este dibujo acá, de los dos dibujos, el que está hacia la izquierda. ¿Sí? Esto que está en las líneas punteadas, cada uno sería una zona de DNS. ¿Sí? Y bueno, ahí están un poco definidos esos repasados, esos tres conceptos. El concepto de nombre de dominio, el nombre de dominio en más formal y técnicamente hablando, el nombre de dominio es la etiqueta. ¿Sí? El nombre que se le asigna a un nodo en el árbol de DNS. Eso es un nombre de dominio. Un dominio, que no es lo mismo que un nombre de dominio, un dominio es un nodo cualquiera en el árbol de DNS y todo el árbol a partir de ese nodo. ¿Sí? En el ejemplo de la derecha está representado bajo la línea azul o celeste lo que sería el dominio com. Sí, el dominio com es el nodo com y todo el árbol hacia abajo de ese nodo. ¿Sí? El nombre de dominio com y todo el árbol hacia abajo de ese nodo. ¿Sí? Y bueno, y después el concepto de zona, que ya lo mencionamos, que es esa división administrativa del sistema de nombres de dominio. ¿Sí?
Eso es qué es el DNS y cómo es la arquitectura del DNS. ¿Qué tipo de información se almacena en el DNS? De nuevo, a modo de repaso, podemos almacenar varios tipos de información. De hecho, hoy en día hay más de 87 tipos de registros diferentes, si mal no me equivoco, capaz que alguno más, en el DNS. ¿Qué son los registros de DNS? Los registros de DNS son los contenedores donde almacenamos la información en el sistema de nombre de dominio. Y hay un contenedor diferente para cada tipo de información que yo quiero almacenar. Eso es lo que se llaman registros. Entonces tenemos un contenedor para almacenar la equivalencia entre un nombre de dominio y una dirección IP versión 4. Eso es lo que se llama registro A de DNS. Tenemos un contenedor para almacenar la equivalencia entre un nombre de dominio y una dirección IP versión 6. Eso es lo que se llama registro cuádruple A de DNS y así. Entonces, cada registro representa un tipo distinto de información que yo puedo almacenar en el sistema de nombre de dominio. Y como decía, hay más de 80, 87, que si mal no recuerdo, tipos diferentes de información que yo puedo almacenar en el DNS. De nuevo, estas 7 que están acá son probablemente las más utilizadas y las básicas. Las dos primeras, el registro A y el cuádruple A, es de nuevo para asociar el A para asociar un nombre de dominio a una dirección IP versión 4, el cuádruple A para asociar un nombre de dominio a una dirección IP versión 6. Esos son, digamos, los registros más utilizados en el DNS y fundamentalmente el motivo por el cual se inventó el DNS, se diseñó el DNS, ¿sí? Eso de asociar o traducir un nombre de dominio a una dirección IP. Bien. Proceso de resolución de nombres de dominio. O sea, repasamos qué es, cómo es la arquitectura, qué tipo de datos se almacena y cómo se almacenan. Y ahora vamos a hablar un poco, repasar un poco cómo se busca información en el DNS. Antes de hablar cómo se busca información en el DNS, mencionar o repasar que hay dos tipos de servidores DNS, lo que llamamos servidores autoritativos y servidores, lo que llamamos servidores recursivos. Los servidores autoritativos son los que venimos mencionando hasta ahora. Los servidores autoritativos son los que componen esa gran base de datos de DNS. Todos los servidores que tienen información sobre algún nombre de dominio o algún dominio en el DNS, en el sistema de nombre de dominio, todos esos servidores son todo el conjunto de servidores autoritativos que implementan la base de datos de DNS, ¿sí? Que implementan el DNS. Y después hay otro tipo de servidores que son los que llamamos normalmente servidores recursivos, resolvers, hay algunos otros nombres por ahí, pero básicamente los servidores recursivos, ¿qué son? Son buscadores. Son servidores diseñados para buscar información en el DNS. Ellos no tienen información, sí tienen memoria para memorizar las búsquedas que ya hicieron, pero no son servidores autoritativos, no tienen información por defecto configuradas. Entonces, lo que hacen es reciben las consultas DNS clientes y buscan la información en el DNS y una vez que obtienen la información en ese árbol de DNS, una vez que obtienen la información, se la devuelven al cliente que la solicitó. ¿Sí? Esos son los servidores, la función principal de los servidores recursivos. Y bueno, dentro de esa funcionalidad de los servidores recursivos, también mencionar que los servidores recursivos tienen lo que llamamos memoria cache, memoria caché. ¿Sí? ¿Qué es la memoria caché? Es un espacio típicamente en la RAM del servidor que implementa el servidor recursivo, que lo que hace es cada vez que el servidor recursivo averigua algo, le pregunta algo a un servidor autoritativo buscando información, todas esas averiguaciones, toda esa información que va recibiendo el servidor recursivo, la almacena en memoria durante un tiempo, ¿sí? La función principal de almacenar esa información en memoria es que si otro cliente vuelve a hacer una pregunta, la misma pregunta o una pregunta que contiene, ¿sí? en esa secuencia de búsqueda que contiene información que el servidor recursivo ya apuntó antes, ya averiguó antes, no tiene que salir a buscarla porque ya la tiene en memoria. Entonces, devuelve, la saca directamente de la memoria y eso optimiza o acelera mucho más el tiempo de búsqueda de información en el sistema de nombre de dominio. Si ya lo sé, no lo saco a preguntar. No tengo que preguntar a los autoritativos, empezar a buscar quién tiene la información y después averiguar la información porque ya la tengo en memoria, la saco de la memoria y se la devuelvo directamente al cliente. ¿Sí? Obviamente, cada vez que un cliente almacena información en la memoria, no lo hace para siempre. Para eso existe un dato que se transfiere cada vez que un servidor autoritativo
le responde algo a un servidor recursivo, ¿sí? Como parte de la información que le envía, viaja un campo de datos que se conoce como TTL, ¿sí? Ese campo de datos lo que le dice al servidor autoritativo es la forma que tiene el servidor autoritativo de indicarle al servidor recursivo durante cuánto tiempo ese servidor recursivo puede guardar esa información en memoria. Una vez que ese tiempo caduca, ¿sí? El servidor recursivo lo elimina de la memoria, ya no lo puede recordar más y si alguien lo vuelve a preguntar tiene que salir a buscarlo de nuevo, digamos. Obviamente el porqué de asociar un temporizador es básicamente qué sucede si cambian los datos en el servidor autoritativo. Si alguien modifica una asociación, nombre de dominio, dirección IP o cualquier registro, si el servidor recursivo, una vez que lo preguntó, nunca más lo volviera a preguntar, no habría forma de actualizar el nombre de dominio, porque el servidor recursivo nunca se enteraría, nunca se daría cuenta de que hubo un cambio. Entonces, por eso es que todo lo que memoriza un servidor recursivo, memoriza durante un tiempo. Pasado ese tiempo, se elimina de la memoria y hay que volver a preguntarlo. ¿Sí? Si me dejas comentar la necesidad del cache. El cache es fundamental. Mucha gente lo ve como una especie de molestia, porque van a ver que hay una serie de consideraciones que uno tiene que tener a la hora de trabajar con DNS que están vinculadas al cache. El tema es, hagan una cuentita mental. Imagínense que cada salto de recursión que hacen tiene un round trip de 50 milisegundos. Perdón, un round trip de 100 milisegundos. 50 de ida y vuelta, que en realidad es una cosa bastante buena. Si ustedes tienen que hacer una recursión a un dominio de 3 niveles y no tienen cache, están hablando de una recursión que una recursión les puede llegar a demorar entre 150 y 200 milisegundos cada recursión. Una página web típica hoy puede tener 150 a 200 objetos. Multipliquen eso, por más que es cierto que los navegadores paralelizan muchas de las consultas de DNS, y están hablando de varios, estarían hablando, si no hubiera cache, de varios segundos de espera para poder cargar una página mientras están simplemente esperando que el DNS le devuelva las IPs. ¿Sí? Eso obviamente nadie lo quiere y de hecho la experiencia cuando eso pasa, porque en determinadas circunstancias de malas configuraciones puede llegar a pasar, es muy, muy mala. Entonces, por eso el cache básicamente nos elimina ese problema, porque en las recursiones hay mucha información, muchísima información que es muy cacheable y muy repetible. Entonces, en realidad, tendemos a ignorar a la hora de hacer una página web o cualquier aplicación, a ignorar el tema del DNS o los tiempos de DNS porque el cache es súper eficiente. Entonces el cache, si quieren verlo de alguna manera, es una suerte de mal necesario con el que tenemos que aprender a convivir. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por... Ahí vas a tener más cosas fuera que me va a interesar que comente acá. Esto es un esquema típico, de hecho este slide debe tener como 100 años más o menos, no tantos, pero tiene unos cuantos. Este es un esquema típico en el cual está representado un cliente, digamos, haciendo una consulta DNS a un servidor recursivo, el servidor recursivo buscando la información entre los diferentes servidores autoritativos, siempre empezando de la raíz cuando no tiene información y siguiendo el árbol por la rama correcta, digamos, hasta llegar al nodo que tiene la información. Una vez que llega al nodo que tiene la información, ese nodo le responde al recursivo con la información que el recursivo está buscando y el recursivo eventualmente devuelve la información al cliente, ¿sí? O le devuelve algún tipo de mensaje de error si no existe la información o si hubo algún otro problema con la búsqueda de la información o con la información misma. Ahí está representado la característica esta que comentaba Carlos del caché del servidor recursivo. Y bueno, acá podríamos mencionar algunos detalles rápidos, repasar. En este ejemplo está dibujado un navegador, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, que yo escribo una URL para descargar una página web en el navegador, ¿sí? Y para descargar esa página web, obviamente, primero necesito conocer la dirección IP del servidor web. Y ahí es donde empieza la parte de la consulta DNS. Una vez que el cliente obtiene la dirección IP del servidor web, que el navegador obtiene la dirección IP del servidor web como respuesta a la consulta DNS, ahí se acabó la parte DNS y empieza la parte en la cual el navegador descarga la página web. Algunas consideraciones sobre eso. El navegador no envía directamente, por lo general, el navegador no envía directamente la consulta al servidor recursivo. Lo que hace el navegador es, le pasa la consulta DNS
cualquier aplicación que esté ejecutándose en un dispositivo le pasa la consulta, las consultas DNS que tenga para resolver a lo que se llama un stub resolver. Es un resolver, un servidor recursivo local que normalmente está corriendo, es parte de las aplicaciones que corren en el sistema operativo, de los servicios del sistema operativo, ¿sí? Del dispositivo. Es un servidor recursivo que solo tiene una función básica, digamos, que es recibir las consultas DNS de todas las aplicaciones que están corriendo en ese dispositivo, que están ejecutándose en ese dispositivo, y pasárselas a el servidor recursivo que uno tenga configurado, ¿sí? ¿Cómo se configura el servidor recursivo en un dispositivo? Bueno, la mayoría también obviamente ya lo saben. A modo de repaso, simplemente, el caso más común para lo que son usuarios residenciales es que el ISP le indique, cuando le asigne una dirección IP al cliente para conectarse a Internet, para formar parte de Internet, también le indica qué servidores recursivos están disponibles para que el cliente, si quiere, los use, digamos. Lo que sucede es que la mayoría de los clientes residenciales no agarramos y estamos configurando manualmente qué servidor recursivo queremos usar. Confiamos en nuestro ISP. Si confiamos en nuestro ISP, no tenemos que hacer nada, simplemente por los diferentes mecanismos de automáticos de configuración de direcciones IP, también se transfieren las direcciones de los servidores recursivos y así es como el cliente obtiene las direcciones IP de los servidores recursivos a los cuales enviarle las consultas DNS. No es la única forma, uno puede agarrar y modificarlo eso, puede configurar manualmente el servidor recursivo que uno quiera, siempre y cuando tenga acceso a ese servidor recursivo. Más adelante vamos a hablar rápidamente de como tres tipos de una clasificación de servidores recursivos en tres tipos diferentes, pero básicamente cuando digo que uno tenga acceso al servidor recursivo me refiero a que normalmente quienes configuran, administran y mantienen servidores recursivos no lo hacen en forma abierta, digamos, no disponibilizan el uso del servidor recursivo a cualquier usuario en Internet, a cualquier dispositivo en Internet, sino que solo lo disponibilizan, típicamente un ISP que pone en producción un servidor recursivo, lo hace solo para sus clientes. ¿Cómo se hace eso? Mediante diferentes mecanismos de seguridad, listas de acceso en el propio servidor DNS, listas de acceso en algún sistema de seguridad que esté entre el servidor DNS y entre el servidor DNS recursivo y la red, ¿sí? Algún router, algún firewall. Los firewalls no son lo más recomendable para poner adelante un servidor DNS, excepto que sea un firewall específicamente con funcionalidades para DNS. Después puedo mencionar un poquito por qué. Y bueno, uno no quiere un servidor recursivo abierto. Sí, los servidores recursivos abiertos. Carlos, ¿querés hablar un poco del problema que son los servidores recursivos? ¿Qué son y por qué son un problema, digamos? ¿Qué son y por qué es un problema? Bueno, ¿se acuerdan que cuando arranqué en ese momento que les debe haber resultado igual de incómodo a ustedes que a mí cuando estuve estirando un poco el tiempo al principio? Hablé de los servidores recursivos. En los servidores recursivos es lo que ustedes necesitan para poder resolver nombres en Internet. Es el mecanismo de descubrimiento de cosas en Internet. Eso es lo que es el servidor recursivo. Que se apoya fuertemente en la estructura de árbol del DNS. Es una propiedad divina que tienen los árboles en la ciencia de la computación. Entonces, ¿qué pasa? A priori, uno diría, bueno, los recursivos podrían ser consultados por cualquiera. Cualquiera le podría pedir servicio de recursión a cualquier servidor recursivo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿eso está bien? ¿Es una buena idea? El problema con eso es que no es tan buena idea. ¿Por qué? Porque el transporte de DNS está fuertemente orientado a usar UDP. ¿Y el UDP qué propiedad tiene? ¿O qué propiedad no tiene, si quieren verlo así? Eso no es orientado a conexión. Al no ser orientado a conexión, es relativamente fácil hacer spoofing del origen y redirigir tráfico a un destino que no es el verdadero origen, ¿verdad? O sea, cuando el DNS, cuando cualquier servidor en el cual recibe un paquete spoofeado responde a la dirección de origen. Si la dirección de origen está falsificada, responde a otra dirección. Y eso se utiliza como vector de ataque. A eso se le suma un fenómeno que no sé si lo han escuchado, que es el fenómeno de la amplificación. El DNS tiene una propiedad, no solo el DNS, hay muchos protocolos que tienen una propiedad que es la siguiente. Uno le tira un paquetito de pocos bytes, de 50, 100 bytes, y la respuesta son varios miles de bytes. Hay un proceso de amplificación ahí. Y porque el protocolo funciona así, es decir, ustedes tienen una pregunta por www.google.com, pero la respuesta a eso tiene que contener un montón de cosas.
que son necesarias para el funcionamiento de la consulta. Es mucho más grande. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede hacer consultas con spoofing a un recursivo que las va a amplificar. Entonces, uno tiene una suerte de, como es, sería de amplificador de audio, pero de los ataques en Internet. Entonces, uno le tira de repente un flujo de 1 megabit por segundo y consigue un ataque de 100 megabits por segundo o de 50 megabits por segundo. No solo uno está escondiendo el origen del ataque, porque hay un spoofing, sino que uno además, encima, está de alguna manera haciendo rendir el ancho de banda que tiene como atacante. Entonces es una cosa bastante perniciosa y es lo que ha llevado a que en los últimos años, de hecho, han habido ataques, este tipo de ataques se llaman ataques volumétricos, han habido ataques volumétricos de cifras de tráfico que a veces desafían un poco la imaginación, 30 gigabits por segundo, 300 gigabits por segundo, y que son realmente difíciles de mitigar. Entonces, no tengamos DNS recursivos abiertos. El DNS recursivo abierto es una herramienta ideal para los atacantes para hacer ataques de amplificación. A decir verdad, el grueso de los DNS recursivos abiertos que se ha visto, no sé si en los... históricamente era distinto, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos la principal fuente de DNS recursivos abiertos no son servidores de DNS que la gente instale intencionalmente, digamos, porque la gente ya aprendió de que esto es una mala idea. El principal origen de recursivos abiertos son los CPEs, son los routers de hogareños que se instalan, que tienen alguna suerte de servidor de DNS y se presentan hacia la red interna, hacia la red del cliente, como el DNS local, para ofrecerle un caché local y que sea más eficiente, pero que escuchan en la interfaz exterior y muchas veces son recursivos abiertos porque salen de fábrica con configuraciones inseguras y muchas veces los ISPs no se toman la diligencia necesaria para verificar esas configuraciones antes de instalarlos en los clientes. Entonces, a su vez, eso tiene una escala, o sea, hay muchos más CPEs de los que servidores de DNS habría. Uno, los CPEs se cuentan por millones, cuando los servidores de DNS andan quizás en las decenas de miles de alguna forma. Entonces, es un problema bastante serio el tema de los recursivos abiertos, aunque quizás la principal fuente de recursivos abiertos no es la que uno se imaginaría hoy. Hay otros protocolos que son pasibles de ser usados como amplificación, o sea que no es solo un tema del DNS. El NTP es otro famoso, y tener de alguna manera servidores NTP abiertos al mundo sin las previsiones apropiadas también es igual de malo, digamos. Perfecto. Bien, entonces... un poco eso era a modo de repaso de cómo funciona el sistema de nombre de dominio y algunas consideraciones que fuimos comentando junto con Carlos. Resulta que el sistema de nombres de dominio en sus versiones iniciales, si se quiere, había un montón de aspectos que hoy en día son un potencial problema y son una preocupación, como aspecto de seguridad, aspecto de privacidad, etcétera, que no estaban contemplados en los estándares, ¿sí? Que directamente no estaban implementados en el DNS. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos bien hacia atrás en la historia de Internet, digamos, a los inicios, ¿sí? Y hasta hoy en día muchas cosas en Internet funcionan gracias a la buena voluntad de todos los que aportan su granito de arena en lo que es la operación de una o de algunas redes, ¿sí? Es esa red de redes donde todos los que administran una red que forma parte de Internet colaboran en la administración de Internet, en el buen funcionamiento de Internet, ¿sí? Y como parte de esa buena voluntad, sobre todo al principio, no había muchos actores buscando cometer crímenes o ciberataques o que representaran una amenaza de seguridad o la privacidad en materia de datos de DNS, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es un problema que no es obviamente exclusivo del DNS, es un problema que viene con toda la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, esas funcionalidades, esas características de privacidad, de seguridad y optimización, se fueron agregando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de Internet, se fueron agregando protocolos, ¿sí? Al protocolo DNS, que forman parte de todos los protocolos, si se quiere, que tienen que ver con el sistema de nombre de dominio. Yo no recuerdo bien ahora el número, pero son más de 150 estándares, 150 RFCs distintas que forman parte de todo lo que serían todos los protocolos que tienen que ver con la especificación del funcionamiento del sistema de nombre de dominio o algún,
alguna funcionalidad, algún protocolo que se le ha agregado, digamos. ¿Sí? Si me dejas contarte una anécdota ahí, que siempre me impresionó mucho. Hay una persona, un holandés, desarrollador de software que se llama Bert Hubert, que se tomó el trabajo de juntar todas las RFCs que tenían que ver con DNS e identificó 2.000 páginas de documentación. Y hizo un compendio de eso, al cual le llamó el camello del DNS, el DNS Camel, que de hecho está disponible en línea. Que él, lo que trató de hacer fue hacer un suerte de compendio de todas esas RFCs para que estuvieran todas juntas y con algún ordenadas o agrupadas con algún grado de coherencia. Porque lo que él había identificado, y tenía muchísima razón, es que con 40 años de evolución arriba, los estándares del DNS se han vuelto difíciles de seguir. Si uno arranca hoy a decir, si yo me pongo acá, abro el Visual Studio Code y quiero, me voy a poner a programar un servidor DNS, es difícil saber por dónde empezar a leer documentos. Entonces, eso no deja de ser un problema. No deja de ser un problema porque estas cosas vivimos de que hayan muchas implementaciones y que hayan implementaciones diferentes, etc. Entonces, el trabajo este de a veces las contribuciones que necesita el mundo de Internet son un poco distintas de las que uno se imaginaría. Y esta de ponerse a juntar y ordenar documentación me pareció una cosa bastante notable, por eso los quería compartir con ustedes. Acuérdense, el DNS Camel. Ahí está, sí, me acuerdo de haber, si no recuerdo, hay como una especie de diagrama de dependencia y de grafo ahí medio. Es impresionante. Uno digamos, se aleja y es como una telaraña inmensa con toda la relación y la dependencia entre todas las RFC, todos los estándares de la IETF que tienen que ver con el DNS, como decía Carlos. Eso es una de las cosas que dificulta mucho que haya alguien que sepa, que sea experto en absolutamente en todo el sistema de nombre de dominio y todos los protocolos relacionados, digamos. Bueno, decíamos entonces que una serie de optimizaciones, de mejoras, de agregados al sistema de nombres de dominio, ¿sí? Y su entorno, por decirlo de alguna manera, su ecosistema, digamos, que agregan funcionalidades. Algunas son con la finalidad de optimizar, de hacer más rápidas las búsquedas, de hacer el sistema más seguro, de acelerar las búsquedas, de hacer el sistema más resiliente, o sea, más tolerante a fallos, ¿sí? O de reducir la posibilidad, y eso tiene que ver directamente sí con la seguridad, la posibilidad de que alguien pueda capturar una gran parte del sistema y hacer algo con eso, ya sea, como decía Carlos, utilizarlo como vector de ataque. Eso sería utilizar al sistema de nombre de dominio como arma, digamos, ¿no? Es un ataque cuyo objetivo no es dañar el sistema de nombre de dominio, sino usar el sistema de nombre de dominio como arma para atacar a un tercero, digamos, ¿sí? Y después hay otro tipo de ataques que sí, son directamente contra el sistema de nombre de dominio para hacer que parte del sistema de nombre de dominio deje de funcionar, deje de prestar servicio y, bueno, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Las redes no dejan de funcionar cuando el sistema de nombre o si el sistema de nombres de dominio dejara de funcionar, pero sí, en términos prácticos, es difícil utilizar Internet si yo no tengo el sistema de nombre de dominio, ¿no? Prácticamente hoy diría que es imposible usar Internet sin el sistema de nombre de dominio. Ya no es un tema de dificultad, ya es imposible, digamos, ¿no? Por muchas cuestiones de implementación tecnológica que hacen como esencial que exista y que esté operativo el servicio de sistema de nombre de dominio. Hablemos rápidamente de algunas de esas optimizaciones del sistema. El tema del caché, del almacenamiento de caché en servidores recursivos, esto está desde el principio, desde que se inventó el DNS, y ya lo mencionamos con Carlos y hicimos comentarios al respecto. El objetivo del caché del servidor recursivo es acelerar, principalmente el objetivo es acelerar las búsquedas, digamos, ¿sí? Y también reducir un poco el tráfico de red, reducir la carga de los servidores autoritativos, etcétera, lo cual aumenta la resiliencia del sistema, digamos, porque libera los servidores autoritativos para atender otras consultas. Si no tuviéramos caché, siempre los servidores recursivos estarían consultando permanentemente y todo el tiempo los servidores autoritativos. Correcto. Te iba a preguntar, ¿cuántas copias de roots hay? Aquí tenés el mapita. Ahí está. Cada nodo de esos, cada implementación de un servidor recursivo, un mecanismo que se puede implementar para aumentar la resiliencia, si se quiere, y distribuir la carga de alguna manera, es lo que se llama generar copias de un servidor autoritativo, ¿sí? Cada nodo de ese árbol de DNS puede estar implementado no con un solo servidor, de hecho es
una muy mala práctica implementar un solo servidor autoritativo para un dominio, ¿sí? Para una zona, sino que la buena práctica dice, bueno, por lo menos tener un par de servidores autoritativos. Antes de mencionar el tema de las copias, ¿por qué tener un par de copias? Bueno, por cientos de razones. Algunas de ellas, las más obvias, son los servidores hay que actualizarlos, los servidores hay que aplicarles parches de seguridad, los servidores de repente hay que ampliarle la memoria, de repente quiero cambiar el procesador, de repente fallan, de repente pierden la conectividad a la red, etcétera, etcétera. Si yo tengo un solo servidor autoritativo para una zona y algo pasa con ese servidor, o tengo que hacerle mantenimiento, quiero actualizar la aplicación de servidor DNS, tengo que apagar el servidor, tengo que deshabilitar el servicio de DNS, actualizar todo el software, volver a reiniciar el servicio y durante ese tiempo ese servidor no está disponible. Si tengo uno solo, dejo a todo Internet sin posibilidad de resolver esa zona. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Teniendo por lo menos dos. Cuando tengo que actuar en uno o cuando algo pasa con un servidor, el otro debería ser, en ese caso, en ese escenario, debería ser capaz de absorber toda la carga, digamos, durante un tiempo, al menos hasta que yo solucione el problema con la otra copia que tengo, y una vez que solucione el problema con esa otra copia, ya tengo de nuevo los dos funcionando. Pero ese es el caso mínimo de redundancia, digamos, donde yo tengo solo dos copias. ¿Cuántas copias puedo tener? Todas las que quiera. Típicamente, el mecanismo de tener copias de un servidor autoritativo más utilizado y más recomendable, no hay uno solo, hay otras formas, pero el más utilizado, el más recomendable es utilizando lo que se llama la técnica de Anycast. ¿Sí? Utilizando la técnica de Anycast, yo puedo asignar la misma dirección IP a dos servidores diferentes en Internet, ¿sí? En una red. ¿Cuál es lo que se tiene que cumplir para que yo pueda asignar la misma dirección IP y eso funcione, digamos? Bueno, todos los servidores que tengan la misma dirección IP tienen que prestar el mismo servicio. Primero que nada, todos tienen que prestar el mismo servicio. Todos tienen que ser, en este caso, servidores autoritativos de DNS. Y además, todos tienen que tener exactamente la misma información. Prestar el mismo servicio y tener la misma información. En ese caso, no importa que haya más de un servidor con la misma dirección IP, porque no iba a interesar cuál termino yo consultando, porque todos tienen exactamente la misma información. Entonces, voy a obtener la misma respuesta sin importar cuál sea el que termino yo consultando. ¿Sí? Si esas dos cosas no se cumplen, no va a funcionar esa técnica de Anycast para mantener duplicados. ¿Cómo se mantienen los duplicados? El DNS ya tiene previstos protocolos de para sincronizar, para mantener sincronizada la información de una zona en un servidor con respecto a otras copias de ese servidor. Uno de esos mismos de transferencia de zonas, que es parte del estándar de DNS, es el que se conoce con la sigla XFR, que es un protocolo de transferencia de zonas de DNS que permite sincronizar servidores autoritativos. Y es el que aquellos que hagan la práctica de laboratorio, la práctica del hackathon, perdón, van a tener que implementar entre el servidor DNS primario, autoritativo primario, y los servidores secundarios. Entonces, lo que van a hacer ustedes es habilitar el protocolo XFR en los secundarios para que se traigan periódicamente la zona del primario, se sincronicen con el primario. Entonces, de esa manera, ustedes solo configuran el servidor autoritativo primario y los secundarios se mantienen sincronizados en forma automática. ¿Sí? Cada vez que ocurre un cambio en el servidor primario, el protocolo también prevé avisarle a los secundarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? El protocolo prevé todos los casos, o la mayoría de los casos, como para que la sincronización esa se dé siempre y en forma automática y uno no tenga que estar copiando la información entre todas las réplicas. Si hablamos de la raíz, lo que decía Carlos, dijimos que cada nodo, entonces, usando Anycast, se puede mantener múltiples copias. Concentrémonos solo en la raíz de DNS, solo en el nodo de más alto nivel de DNS, el que está representado con un punto. Ese nodo, esa raíz de DNS, ¿cuántas copias hay en Internet de la raíz de DNS? ¿Por qué es importante que haya copias de la raíz de DNS? La raíz de DNS es el nodo más crítico de todo el árbol de DNS. ¿Por qué? Cualquier nodo, por las características que tiene un árbol, digamos, las características de arquitectura que tiene un árbol, si un nodo deja de funcionar, todo el árbol por abajo de ese nodo
desaparece. Deja de funcionar también. Porque una de las características fundamentales de un árbol es que hay solo un camino, uno y solo uno, para llegar desde la raíz hasta cualquier nodo. Entonces, si ese nodo desaparece, todo lo que está por abajo, todos los hijos de ese nodo, los hijos de los hijos de ese nodo y así sucesivamente, también dejan de estar accesibles. La raíz es el nodo más alto. Es donde empieza la jerarquía de DNS. Si la raíz deja de funcionar, nos quedamos sin DNS, básicamente. Entonces, ¿cuántas copias de la raíz hay? Hay un sitio en internet que es rootservers, ¿no? .org o algo así. Root-servers.org. Ahí está. En ese sitio, root-servers.org, se mantiene una lista, digamos, un mapa de todo el mundo, digamos, con la distribución muy, muy actualizada, bastante al día, puede haber una diferencia de algunos pocos, digamos, de todos los servidores copia de la raíz de DNS. Esto es solo para la raíz de DNS. Solo para la raíz de DNS, en ese mapa que ustedes van a encontrar en ese sitio, estos círculos que ahí no se ven, yo no lo veo de acá, menos ustedes de ahí, pero bueno, después si entran en sus dispositivos, esos círculos verdes, rojos, naranjas, lo que dicen es cuántos tienen un numerito adentro y ese numerito dice más o menos en esa zona cuántas copias de servidores raíz hay. Todas las copias de los servidores raíz tienen exactamente la misma información, la información para la raíz de DNS. Y hoy en día hay, yo no actualicé, esto es una fecha media vieja, pero hoy en día hay más de 1.800 copias de servidores raíz distribuidas en todo el mundo. O sea, eso quiere decir que hay más de 1.800 servidores en todo el mundo, todos respondiendo por la zona raíz, todos exactamente con la misma información. ¿Sí? Entonces, eso reduce al mínimo o reduce muchísimo la probabilidad de indisponibilidad total de la raíz de DNS. ¿Sí? De hecho, a mí siempre me gusta comentar esto, Carlos, y todos, porque me parece increíble, me parece impresionante, porque muchos de los que estamos acá, la mayoría, no lo sé bien, porque no lo pregunté, pero todos los que somos técnicos y trabajamos, por ejemplo, en un centro de operaciones, o alguna vez trabajamos en un centro de operaciones, o trabajamos vinculados a la operación de alguna red, sabemos que todo falla. ¿Sí? La pregunta que nos hacemos los técnicos no es si va a fallar o no, ya sabemos que va a fallar. La pregunta es cuándo va a fallar. Y tratamos de que no falle nunca, digamos, ¿no? Los técnicos que se hagan la pregunta de si va a fallar o no, ya pasen a la siguiente pregunta porque esa está respondida. Siempre todo falla. El problema es cuándo, saber cuándo va a fallar. Y tratar de que falle lo menos posible, digamos. El DNS, como tal, como servicio global, como aplicación global, digamos, a nivel de la raíz, no tuvo un solo fallo desde que se inventó. Hace, no sé, 40 años, un poco más de 40 años. Yo no conozco, capaz que, no sé, el sistema de GPS, no sé si alguna vez falló, pero no conozco. De hecho, en lo que es redes de datos con las que estamos familiarizados todos, no conozco otro. Se me puede ocurrir capaz que uno, ya les digo, solo se me ocurre el sistema de posicionamiento global como algo que también... Hay un aspecto interesante eso que está diciendo. No quiere decir que individualmente alguno de estos servers no haya fallado en todos estos años, pero el sistema como un todo no ha fallado nunca. El momento que estuvo más cerca de un fallo fue un ataque volumétrico que sufrieron los roots en el 2001, que fue lo que disparó el tema o ayudó a identificar el problema y de alguna manera empujar a la comunidad a desplegar copias étnicas de los root servers. Cosa que si no lo saben, LACNIC, desde LACNIC tenemos un programa que llamamos Más Raíces, en el cual financiamos la instalación de copias de servidores raíz en la región de Latinoamérica y llevamos algo así como 30 copias financiadas directamente, más algunas en las que hemos hecho de suerte de broker entre los operadores y organizaciones de la región. Si les interesa, vayan a la página de LACNIC y lean sobre el programa y de repente por ahí alguno de ustedes puede sumarse y colaborar con eso. Ahí está, de esas 1.800 copias que hablábamos de servidores raíz, hay unas 30 o más de 30 que fueron instaladas como producto de ese programa de LACNIC que menciona Carlos, que se llama Más Raíces. Bien, entonces, usando la técnica de étnicas podemos replicar, tenemos replicados los servidores raíz, y usando la misma técnica de étnicas podemos replicar cualquier servidor de DNS. Podemos replicar nuestros propios servidores autoritativos, ya no hablando de la raíz, en cualquier
parte de todo el árbol de DNS. Si yo opero un servidor autoritativo usando la técnica de NICAS, puedo, y usando los protocolos de transferencia de zona, que ustedes van a usar si hacen el hackathon esta semana, pueden agarrar y también tener réplicas o copias de sus servidores autoritativos. Van a ver que es mucho más fácil de configurar una vez que uno vence los que no estén acostumbrados, los que no estén familiarizados con ese tipo de configuración, es vencer ese si se quiere, temor a que sea difícil de implementar o difícil de administrar. No es difícil de implementar, no es difícil de administrar. Hay que hacerlo y, bueno, hay que formarse. Tampoco es trivial, ¿sí? No es trivial, pero no es difícil. Es algo que perfectamente cualquiera que sepa o que esté acostumbrado a lidiar con servidores en Internet y operación de redes a nivel de ISP, lo puede hacer sin ningún problema, ¿sí? Y realmente es probablemente uno de los mecanismos que más aumenta la resiliencia y que es más fácil de implementar, digamos, que menor costo de implementación tiene. Y una más sobre el tema de NICAS. El NICAS se usa muchísimo en los roots, pero el NICAS se puede usar en cualquier servidor DNS. De hecho, es una excelente práctica, incluso para recursivos de operadores pequeños, porque es fácil de hacer. De hecho, tengo ganas para en algún momento hacer un tutorial de NICAS cortito. Para que se hagan una idea, yo hago NICAS de DNS en mi casa, en el cual tengo dos servidorcitos Lenovo chiquitos así y un MicroTik. Con eso hago NICAS en mi casa. Y de hecho resolví un problema que me generaba cuando yo me iba de viaje y se rompía algo en mi casa. Estoy pensando que en el hackathon, o sea, en la misma plataforma de hackathon está implementado la posibilidad de poder acceder al router. Los que accedan al hackathon esta semana, está deshabilitado el acceso al router de la red que tiene cada uno, pero se podría habilitar y podríamos agregarlo como también como práctica, implementar Anycast para los servidores primarios de DNS recursivo, autoritativo, y para los recursivos también. Sí, también se puede implementar Anycast para servidores recursivos. Pueden mantener múltiples copias de servidores recursivos utilizando la técnica de Anycast, y eso es hasta muchísimo más práctico para los ISP, porque un ISP típicamente, como servicio a sus clientes, implementa un servidor recursivo, no un servidor autoritativo. Por supuesto que hay ISPs que operan también servidores autoritativos para algún dominio, ¿sí? Además de para el suyo propio. Pero como servicio al público, casi todos o todos los ISP o operan sus propios recursivos o les dan a sus clientes la dirección para que utilicen un recursivo abierto, digamos, ¿sí? Pero sí, todos los ISP le indican a sus clientes qué servidores recursivos utilizar. Y la técnica de NICAS también se puede utilizar para replicar servidores recursivos. O sea, no solo le tengo que pasar dos servidores recursivos a mis clientes, como se hacía históricamente, sino que esas dos direcciones IP, o una de las dos, yo la puedo, utilizando la técnica de NICAS, replicar tantas veces como quiera y puedo tener una granja, un data center con 10 servidores recursivos, que pueden ser servidores virtuales o servidores físicos, digamos, todos con la misma dirección IP, todos servidores recursivos, y con la técnica de NICAST eso va a funcionar. También hay que tener algunas consideraciones ahí cuando uno utiliza NICAST en un recursivo por el tema de la persistencia de las conexiones TCP. Ahí eso puede ser un problemita, pero se resuelve fácilmente, digamos. Hay que tener cuidado con el algoritmo de balanceo de carga que se utiliza en los gateway de las redes, de las redes de donde están los servidores de DNS. Bien, esto que está en la pantalla es una especie de esquema medio bestial de todo el ecosistema de DNS, ¿sí? Y esas cruces rojas que hay por ahí son algunos de los puntos donde el sistema puede ser objeto de algún tipo de ataque o de fallo o de amenaza, ¿sí? Entonces, hay protocolos, como decíamos, que se han ido agregando al sistema de nombre de dominio que tratan de alguna manera, minimizar el impacto de estas amenazas, de estos ataques, de estos problemas, si suceden, o, en algunos casos, de resolverlo. En algunos casos, los protocolos que se implementan, si ustedes los tienen implementados, evitan 100% que alguna de estas cosas sucedan. Y no hay un único protocolo que resuelva todo. De nuevo, dijo Carlos, hay más de 2.000 páginas de texto, hay más de 150 RFCs estándares vinculados al ecosistema de DNS. Si yo quiero implementar todas las medidas de seguridad, si quiero implementar todas las medidas de privacidad, y probablemente no tenga tiempo de implementar
todos los protocolos, pero sí hay un conjunto muy reducido de protocolos que uno puede implementar, que es seguro implementar, que ya tienen varios años en funcionamiento, ¿sí? Y que no representan una sobrecarga operativa significativa, digamos, ¿sí? Algunos de esos son los protocolos que nosotros les pedimos que ustedes implementen a lo largo del hackatón, ¿sí? Entonces vamos a hablar rápidamente de algunos de ellos, a decir en dónde actúan, qué problema resuelven o mitigan y cómo se llaman, digamos. Bueno, hablando de seguridad, ¿sí? Hay un protocolo que fue diseñado para actuar en la comunicación entre el servidor recursivo y el servidor autoritativo. ¿Sí? Ese protocolo se llama DNSSEC y es un protocolo, es una extensión de seguridad al sistema de nombre de dominio que le agrega justamente un tipo, no le agrega toda la seguridad del DNS, no toda la seguridad del DNS, ni mucho menos se resuelve con DNSSEC, pero sí resuelve un problema que fue el que lo motivó a que se diseñara este protocolo y también ayuda a mitigar o a reducir la probabilidad de que ocurran algunos otros. Carlos, ¿querés explicar qué resuelve el DNSSEC y qué motivó a que se desarrollara? Dale. Los orígenes de DNSSEC vienen de varios lados. ¿Se acuerdan que yo hace un rato comenté el tema del UDP? De que si bien el DNS puede usar tanto TCP como UDP, en general se prefiere fuerte usar UDP por un tema de escalabilidad y por un tema de velocidad en la respuesta. Acuérdense la cuentita mental que les hice con los milisegundos. Si a eso ustedes le agregan el handshake de TCP, le están agregando una penalidad adicional a cada consulta. Entonces, bien, el UDP, al no tener conexión, ustedes necesitan, imagínense que son un servidor que recibe muchas preguntas en paquetitos UDP. Necesitan alguna forma de diferenciar quién está preguntando qué cosa para poderle responder. Una misma dirección IP, a su vez, un mismo cliente, puede estar haciendo muchas consultas. Porque una de las cosas que ustedes me podrían decir, lo puedo diferenciar fácil por la dirección IP de origen del paquete UDP. Es cierto, y ese es uno de los elementos que se usa. Pero hace falta algo más. Hace falta algo que permita diferenciar entre consultas en paralelo que vienen del mismo cliente. Para eso hay un campo en el encabezado, si quieren, de los paquetes DNS que se llama ID o Query ID, ¿verdad? Es un número de 16 bits. Hay un número de 16 bits en el cual cada cliente identifica la consulta que está haciendo con un número único y supuestamente generado al azar de 16 bits. Entonces, ¿cómo sabe un servidor de DNS que tiene que responder? Bueno, sabe porque tiene la dirección IP del cliente, tiene el query ID y tiene la pregunta. La pregunta también es de alguna manera parte de lo que se quiere de alguna manera identificar. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Piénsenlo así. Si ustedes pudieran adivinar esos queries IDs, esos números de 16 bits, ustedes podrían hacer spoofing. Porque la dirección IP de origen de las preguntas, por ejemplo, si están mirando hacia la red de un ISP, son fáciles de adivinar. Las direcciones IP están en el juiz, digamos. O las puede saber cualquier cliente, puede inferir cuáles son las direcciones IP de los clientes de un cierto ISP. Entonces, en realidad, la protección que me da tener que adivinar la dirección IP es medio relativa. Si yo lo que quiero hacer es un ataque sábana, digamos, que no me importa quiénes son las víctimas, Si quiero hacer un ataque dirigido es un poco distinto, pero si quiero hacer en realidad como la mayor parte de los ataques son sábanas, o sea, me importa la cantidad de víctimas, no necesariamente cuáles son, en realidad la dirección IP de origen es medio fácil de adivinar. Entonces, ¿cuál es la protección que me queda? El número de 16 bits. Y el número de 16 bits, ustedes saben de que capaz que en 1980 era una protección razonable, pero adivinar un número de 16 bits, por más randómico que sea, ya no es tan difícil. Este ataque, desde el punto de vista teórico, se conoce desde hace mucho tiempo, pero fue demostrado en la práctica en un evento de Black Hat, yo no me acuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido algo así como 2004 o 2005, por un investigador muy conocido que se llamaba Dan Kaminsky, que lamentablemente falleció hace un par de años. Kaminsky lo demostró en la práctica y en el evento, como estamos nosotros acá, prendió la computadora y se puso a correr unos scripts y demostró el ataque este que les estoy contando, el tema de poder de alguna manera engañar a los clientes y hacerles creer respuestas de DNS falsas. Entonces, bueno, ahí se generó como un cierto grado de nervio
y la gente se puso a trabajar como más en serio. Como el ataque era conocido, ya había gente que había estado trabajando en estrategias para agregarle seguridad al DNS. Pero ninguna había cuajado lo suficiente. De hecho, el DNSSEC que tenemos hoy se debería llamar apropiadamente DNSSEC versión 2, porque hubo una cosa que se llamó DNSSEC antes que era indesplegable, digamos, era demasiado, introducía demasiados cambios y lo hacían inviable. Entonces, bueno, un poco disparado por el ataque de Kaminsky, el tema de esa familia de ataques que se conocen como envenenamientos de caché, surgió la necesidad del DNS. El DNSSEC, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir ponerle firmas digitales a las respuestas. ¿Sí? En DNSSEC voy a tener un par de claves y voy a generar firmas que no las voy a generar por zona. No es que uno a veces dice la zona está firmada. En realidad las zonas no se firman en DNSSEC. Lo que se firman son lo que se llaman Resource Record Sets. Básicamente conjuntos de registros que comparten determinadas características. Eso es lo que se firma. Cada uno de esos tiene su propia firma. Y esas son las que se verifican. ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan cuando hacemos recursión? Nosotros no preguntamos por una zona completa. Preguntamos por un registro en particular. Entonces, en sí, cuando uno lo razona desde ese punto de vista, en sí el concepto de firmar toda la zona no tiene demasiado sentido. Ahí hacemos a veces una especie de abuso de lenguaje cuando decimos que la zona está firmada, cuando queremos decir que todos los registros de la zona tienen alguna firma. ¿Y qué nos protege el DNSSEC? Y bueno, nos va a permitir verificar que quien está respondiendo es quien debería ser. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que me dice la firma? Quien generó esta respuesta es quien está en posesión de la llave privada que generó esta firma. Eso es lo que dice cualquier firma digital. Básicamente ese es el grueso del beneficio que nos da DNSSEC. El DNSSEC, hay una cosa que no nos da, y que quiero ser bien claro con esto, que no nos da confidencialidad. El DNSSEC no encripta el tráfico de DNSSEC. El tráfico de DNSSEC sigue siendo en texto plano. Hay otras técnicas para solucionar eso y para mitigar eso, que están un poco fuera de scope de este tutorial, pero quizás en algún futuro tutorial las podemos agregar. El DNSSEC, ya les digo, nos permite verificar integridad y autenticidad de las respuestas, pero no nos da confidencialidad. Bien, gracias, Carlos. Entonces, DNS agrega esa seguridad que mencionaba Carlos entre el diálogo, si se quiere, el intercambio de datos entre un servidor recursivo y un servidor autoritativo. ¿Sí? Y bueno, como parte de lo que mencionabas también, la motivación inicial, si se quiere, o una de las principales motivaciones para desarrollarlo fue el resolver el ataque ese de envenenamiento de caché. Sí. A ver, es fácil o es lindo, digamos, porque fue muy impresionante lo que hizo Kaminsky, asignarle a ese evento la responsabilidad de haber disparado todo el trabajo en DNSSEC. En realidad la gente ya había estado trabajando en el tema y hay otros ataques parecidos, pero imagínense la cara de la gente, ¿no? O sea, el tipo llegó, abrió la computadora y corrió unas cosas y chau, otra cosa. En un instante demostró, o en unos pocos minutos demostró en la práctica una cosa que si bien se conocía de forma teórica desde hace tiempo, nadie se había tomado el trabajo de verificar qué tan fácil era de hacerlo. Bien. Para mencionar algunos otros protocolos que hay, no vamos a entrar en mucho detalle porque esto sí que nos llevaría casi que todo el día a hablar. Hay algunos otros protocolos que ustedes habrán escuchado o conocerán en mayor o menor medida. Uno de ellos es los que a veces llamamos, o a mí me gusta llamar DOX, digamos, que son protocolos conocidos como DOH y DOT, que la sigla, por su sigla en inglés, son protocolos que aportan privacidad entre, en este caso no es seguridad, sino que es privacidad, principalmente, lo que aportan entre el diálogo entre el cliente, el dispositivo del cliente y el servidor recursivo. ¿Sí? Lo que hacen estos dos protocolos, tanto DOH como DOT, DOH es DNS sobre HTTPS, digamos, y DOT es DNS sobre TLS. ¿Sí? HTTPS y TLS son dos protocolos justamente diseñados para encriptar información entre un dispositivo o una aplicación de un cliente y un servidor. En este caso,
Si yo estoy utilizando DOH, lo que voy a hacer es generar un canal encriptado entre el navegador web y el servidor DNS recursivo. Obviamente el servidor DNS recursivo, quien administra el servidor DNS recursivo, tiene que soportar este protocolo, tiene que soportar y habilitar la funcionalidad de DOH para que los clientes puedan utilizarlo. No basta con que el cliente lo configure. Se tiene que configurar del lado del cliente y se tiene que soportar también y configurar del lado de el que administra o provee el servidor de DNS recursivo. Y en el caso de DOT, DNS sobre TLS, el canal encriptado, en vez de generarse entre el navegador web y el servidor recursivo, se genera entre el dispositivo, digamos, una aplicación de encriptación del dispositivo, ¿sí?, y el DNS. La diferencia es que en un caso, si yo tengo 5 navegadores diferentes, tendría que configurar o habilitar DOH en los 5 navegadores, digamos. Y en el caso de TLS, simplemente con un canal encriptado entre la aplicación que implemente el canal, la aplicación que implemente el protocolo TLS y el servidor recursivo, después cualquier aplicación que estuviera funcionando, que estuviera ejecutando en el cliente, podría hacer uso de ese canal para hacer las consultas DNS en forma privada. ¿Cuál es lo que obtengo de encriptar la información entre el cliente y el servidor recursivo? Bueno, cualquiera que pueda mirar el canal, cualquiera que pueda capturar la información que viaja, que se intercambia, la información de DNS que se intercambia entre el servidor recursivo y el cliente, si está encriptado no podría ver, no podría, no sería inteligible, no sería reconocible las consultas DNS que hago ni las respuestas, digamos, ¿sí? Estoy ocultando la consulta DNS y la respuesta a cualquiera que pueda acceder a leer el canal, digamos, ¿sí? Si yo no tengo implementados estos protocolos, cualquiera que pueda acceder a leer el canal, cualquiera que esté parado en el canal, cualquiera que participe de la transmisión de datos del canal, podría ver qué consultas DNS estoy haciendo yo y qué respuestas obtengo. Básicamente, conociendo las consultas DNS que uno hace, se puede saber casi el 100% de la actividad en línea de una persona o de un dispositivo, ¿sí? Simplemente por las consultas que yo hago. Si estoy haciendo una consulta a un servicio de salud, significa que muy probablemente yo no consulto servicio de salud porque sí, nomás, digamos, no, puede haber gente que sí, que sea aficionada a consultar servicio de salud porque sí, pero en general es porque estoy enfermo yo o hay alguien en mi familia que tiene un problema de salud. Si hago una consulta DNS para acceder a un sitio web donde de un fabricante, de un vendedor de vehículos, es porque me quiero comprar un auto. Entonces, en base a toda esa información, se puede generar, obviamente, avisos comerciales dirigidos y un montón de cosas más, digamos, ¿no? Todos sabemos que hoy en día el poder está en el que maneja la información y no necesariamente en el que administra los dispositivos o las redes, ¿sí? Entonces, el obtener información de mis clientes o de la actividad en línea de mis clientes hoy en día es esencial para todo lo que es marketing y para todo lo que es el ecosistema de la economía del mundo de hoy en día, ¿no? Que pasa por internet de alguna manera. Entonces, estos dos protocolos están pensados para eso, para que el cliente pueda ocultar la información de DNS, las consultas y las respuestas de DNS que viajan entre sus dispositivos y los servidores recursivos, ¿sí? Y bueno, hay un poco de historia ahí, pero no vamos a entrar ahora en detalles. Este otro protocolo, que se llama QNAME Minimization en inglés, o minimización de las consultas, lo que hace es lo siguiente. Primero, ¿dónde actúa? Actúa entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos, en el diálogo entre los servidores recursivos y los servidores autoritativos. No repasamos en detalle cómo es la secuencia de resolución de un nombre. ¿Cómo hace el servidor recursivo? Le va preguntando a los diferentes servidores autoritativos, empezando de la raíz, para buscar y encontrar la información que quiere el cliente, digamos, ¿sí? En esa búsqueda de información, si tomamos la versión original o el estándar original de DNS, los servidores DNS recursivos siempre envían la misma consulta completa que recibieron del cliente a cada servidor recursivo que le preguntan. Cada vez que el servidor recursivo le pregunta a un servidor autoritativo, le manda exactamente la misma pregunta. Si lo que yo quiero saber es la dirección IP versión 4 asociada a www.ejemplo.com, el servidor recursivo siempre le va a preguntar lo mismo, no importa qué servidor autoritativo le esté preguntando. Le va a decir,
Quiero saber la dirección IP asociada a www.ejemplo.com. Eso es el funcionamiento original, digamos, del estándar de DNS. Lo que hace este protocolo, este agregado, digamos, esta funcionalidad de minimización de la consulta es, cuando yo tengo activado Key Name Minimization, y es parte de lo que van a tener que verificar quienes hagan el hackathon, cuando yo tengo activado en el servidor autoritativo Key Name Minimization, y esto solo se tiene que activar a nivel de servidor, es una configuración solamente a nivel de servidor autoritativo, cuando yo activo Key Name Minimization, lo que hace el servidor autoritativo es, en vez de enviar la consulta completa, solo le envía al servidor autoritativo lo que el servidor autoritativo necesita saber de toda la pregunta para poder responder. Si le estoy preguntando a la raíz, no le voy a enviar la consulta completa, no le voy a preguntar a la raíz, quiero saber la dirección IP de www.ejemplo.com. Si le estoy preguntando a la raíz y tengo Key Name Minimization activado, lo que va a hacer el servidor recursivo es preguntarle al servidor raíz, decime quién administra el .com, nada más. El servidor raíz me responde quién administra el .com, y después voy al .com y en vez de preguntarle quiero saber la dirección IP de www.ejemplo.com, al .com le pregunto solo lo que necesita saber. Decime quién administra ejemplo.com. Y así, hasta que llego al servidor que tiene la respuesta y a ese sí hago la pregunta completa y obtengo la respuesta. ¿Qué ventaja tiene eso? Privacidad. No le estoy diciendo a todos los servidores autoritativos cuál es la consulta que quiero resolver. Porque esa información que a ellos no les sirve para responder y sin embargo se la estoy dando. O sea, no doy más información que la estrictamente necesaria para poder resolver la consulta al nivel que estoy consultando. ¿Sí? Entonces, eso, de nuevo, lo que aporta es privacidad en la medida que no le estoy revelando a todos los servidores autoritativos qué es lo que quiero resolver, qué es lo que estoy buscando en Internet, digamos. ¿Sí? Algo que no mencionamos para DNSSEC y para Key Name Minimization es que hoy en día las versiones, todas las versiones de todos los protocolos de todas las aplicaciones, perdón, de servidores DNS recursivos, que si ustedes la instalan de cero, digamos, y no hacen ningún cambio en la configuración, por defecto van a tener, el servidor recursivo va a tener habilitado validación DNSSEC y por defecto el servidor recursivo va a tener habilitado Key Name Minimization, que tiene dos modos de funcionamiento. Los que hagan el hackathon van a tener más información sobre eso. Creo que por defecto funcionan en el modo relajado, digamos, no en el modo estricto, porque el modo estricto puede traer en algunos casos particulares puede traer alguna suboptimización, digamos. ¿Sí? Va a funcionar igual, no va a dejar de funcionar el DNS porque yo lo implemente o no. Lo que sí es que puede ser que depende de qué modo de Key Name Minimization yo implemente, puede pasar de que en algunos casos muy puntuales se demore un poquito más en resolver la consulta. ¿Sí? Insuma algún tiempo más, alguna consulta adicional, el poder resolver una consulta de un cliente. Pero de nuevo, Key Name Minimization en modo relajado y DNSSEC a nivel de servidor recursivo, validación de DNSSEC, están habilitados por defecto y los servidores a nivel de servidor autoritativo, en Key Name Minimization no hay que hacer nada porque es una configuración exclusiva del servidor recursivo. Para el caso de DNSSEC, sí, obviamente DNSSEC tiene que estar, como decía Carlos, configurado de los dos lados. El autoritativo tiene que tener firmada su zona, el recursivo tiene que tener habilitado validación. Si no, no funciona, digamos, y no voy a poder utilizar DNSSEC. Voy a poder resolver, pero no voy a poder validar, digamos. Bien. Y después, por último, mencionarles este protocolo que se llama Hyperlocal. Esta funcionalidad es una funcionalidad también exclusiva de los servidores recursivos y lo que permite es, en el caso particular del hackathon, les vamos a pedir como una de las tareas para los que quieran hacerla, es implementar lo que se llama hyperlocal o hiperlocal para la zona raíz. ¿Esto qué va a hacer esa configuración? Cuando yo configuro esta funcionalidad de hiperlocal a nivel de servidor recursivo, lo que va a hacer es que el servidor recursivo se va a descargar de unos servidores que están disponibles para eso, se va a descargar la zona raíz completa. ¿Sí? Y cada determinado tiempo va a volver a consultarla porque puede haber cambiado algo en la zona raíz, se puede haber agregado, quitado, modificado algo. Entonces, va a mantener actualizada una copia completa de la zona raíz de DNS, solo de la zona raíz de DNS, en la memoria del servidor recursivo. De forma que el servidor recursivo, cuando tenga que resolver
una consulta, ese primer paso de ir a consultar a la zona raíz cuál es la dirección IP del servidor de DNS autoritativo para el dominio de primer nivel que esté buscando, no la tiene que hacer. Porque como tiene en memoria toda la zona raíz copiada, se ahorra ese primer paso de consultar un servidor raíz. Si tiene la información en la memoria, la saca de la memoria y ya va directamente al segundo paso de la resolución, ahorrándose el tiempo que insume consultar a la raíz y esperar la respuesta, digamos. ¿Sí? Eso es una cosa que se puede implementar. También se puede implementar hiperlocal, o sea, se puede descargar para aquellos servidores autoritativos que tengan el servicio habilitado, digamos, yo podría implementarlo. Siempre que esté el servicio habilitado, podría implementarlo para cualquier zona. Podría precargar zonas en mi servidor este recursivo. De hecho, algunos operadores grandes, operadores de servidores recursivos públicos, lo hacen, digamos, para muchas zonas, para las zonas más utilizadas, digamos. Si quieren verlo de alguna manera, es como una suerte de CDN para el DNS. Como uno sabe que ya hay un montón de consultas o trasladan los CDNs, películas y series que son muy populares, uno las precarga porque uno ya sabe que esas consultas van a recibir, porque uno ya sabe que ese material o ese contenido va a recibir muchísimas consultas. Y bueno, y para terminar con el repaso, con la presentación, les quería comentar acerca de este, por supuesto, entre paréntesis, antes. Por supuesto que hay muchísimos más protocolos vinculados con el DNS que se pueden implementar para resolver potenciales problemas o amenazas en las diferentes partes del ecosistema. Estos tres o cuatro que mencionamos son algunos de ellos, pero son probablemente los más probados, si se quiere, hasta la fecha, y los más fáciles de implementar, digamos. ¿Sí? Y son, a excepción de DOH y DOT, son los protocolos que les vamos a pedir que implementen como parte de las tareas del hackathon, digamos. ¿Sí? Bien. Presentarles rápidamente este programa. Este es un programa de ICANN que lanzamos hace unos años. Es una especie de programa hermano de un programa que lanzó Internet Society hace unos años, y después, por supuesto, que también desde hace poco tiempo tiene como vida propia, digamos, que es el programa Manners. ¿Sí? Este es un programa hermano, Kindness es un programa hermano de Manners. ¿Qué es? Bueno, Manners, para los que no saben, es un programa de originalmente de Internet Society que tiene como objetivo principal, si se quiere, recopilar y promover las buenas prácticas de enrutamiento en operadores de redes, digamos. ¿Sí? Kindness es similar, digamos, tomamos esa excelente idea que tuvo la gente de que creó Manners y decidimos crear un programa similar para DNS. Entonces, Kindness es un programa que busca ser un repositorio de buenas y promover las buenas prácticas de administración de servidores de DNS, de cualquier tipo de servidor de DNS, servidores de DNS recursivos, servidores de DNS autoritativos. Entonces, hay un sitio, que es ese que está ahí abajo, kindness.org, que si ustedes entran, tienen como un montón de recursos, ¿sí?, asociados a este programa, a este programa de buenas prácticas. Ahí van a encontrar ejemplos de configuración de los principales protocolos estos que estuvimos hablando hoy, para los principales servidores de implementaciones de servidores DNS recursivos y servidores autoritativos. Van a encontrar algo que llamamos una especie de autoevaluación que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Esa autoevaluación típicamente la tiene que hacer alguien, un técnico que esté estrechamente vinculado con la operación de servidores DNS. No, no es que la pueda hacer cualquier persona de la organización. Tiene que ser un técnico que esté encargado de la parte de DNS por el tipo de preguntas que se hacen en esa autoevaluación. No se recopila ningún tipo de información en esa autoevaluación. Ustedes la hacen y al final les da la opción de descargarse un informe. ¿Sí? Entonces, en base a las preguntas que se les va a ir haciendo durante la autoevaluación, ese informe se elabora automáticamente. Les va a decir, bueno, de todas estas buenas prácticas, de todo este conjunto de funcionalidades que están consideradas o prácticas operativas que están consideradas buenas prácticas, ¿sí?, por la comunidad de Internet,
Tengo implementadas todas estas y todas estas no tengo implementadas. Y de las que ustedes no tienen implementadas, les va a dar links, les va a mandar vínculos e información sobre qué son, ¿sí? Y ejemplos de configuración. Si ustedes la quisieran implementar, cómo se configuran en los software más comunes, ya les digo, tanto para servidores buenas prácticas, tanto para operación de servidores recursivos como de servidores autoritarios. Los invito a visitar el sitio, hacer la autoevaluación, descargarse ese informe. Si, por cierto, si ustedes terminan la autoevaluación y no se descargan el informe y después quieren el informe, van a tener que hacer la autoevaluación de nuevo porque, de nuevo, el sitio no almacena ningún tipo de información. Después que ustedes se descargan el informe, se elimina toda la información de respuesta que ustedes pusieron. Entonces, tendrían que hacerlo de nuevo. Igual, de dos maneras, la autoevaluación le lleva literalmente menos de 5 minutos porque son 6 o 7, menos de 7 preguntas. ¿Sí? Les pregunta si ustedes tienen implementados diferentes protocolos vinculados con el DNS. ¿Sí? Y bueno, también se pueden suscribir y formar parte del programa y eso está un poco también todo explicado en ese sitio. Y bueno, con eso termino un poco el repaso. Volvemos a poner el link para los que deseen participar del hackathon. Escriben ese link, van a encontrar un vínculo que dice formulario de registro, pinchan ahí, acceden al formulario de registro, ponen el nombre de ustedes y el correo electrónico y en la tarde de hoy nosotros les vamos a enviar todo lo que ustedes necesitan para realizar el hackathon a lo largo de esta semana. De mi parte, eso es todo y bueno, muchas gracias a todos y también alentarlos a que la mayoría, todos los que quieran, participen del hackathon. No importa si no saben nada de DNS, nunca administraron nada de DNS, o saben de DNS pero nunca administraron ni servidores recursivos o servidores autoritativos o cualquier combinación de eso, el hackathon es una buena opción para empezar a familiarizarme con eso. ¿Sí? Porque es guiado, porque van a tener un montón de gente acá, no solo Carlos y yo, hay un montón de gente que está sentada acá y un montón de gente que no está en esta sala, que sabe muchísimo más de DNS que nosotros incluso, así que es un buen momento para, aunque solo hagan 1 o 2 puntos de todas las tareas de hackathon, bueno, esos dos los van a practicar, los van a poder configurar. Lo que van a estar configurando son servidores reales de DNS, no es una simulación, son servidores que están en internet y lo van a poder consultar. Por supuesto que por tema de seguridad están solo habilitados a poder realizar consultas desde adentro del laboratorio para los servidores autoritativos, pero el servidor recursivo que van a configurar, los dos servidores recursivos que van a configurar son servidores recursivos que no son públicos, solo los pueden usar desde adentro del laboratorio, pero son servidores que están en internet, van a poder hacer cualquier consulta de DNS de cualquier dominio en internet de esos servidores. Entonces, de nuevo, anímense a participar, es una buena forma de aprender. Para los que no sepan, es una excelente forma de repasar para los que ya sepan, digamos. ¿Sí? Y nos divertimos todos, por lo menos, a lo largo de la semana. Ahí va, iba a arrancar diciendo eso. Seguro es divertido, no se preocupen, es muy guiado. Van a ver que tienen los archivos de configuración que tienen que usar, tienen que hacer adaptaciones menores, que normalmente, muchas veces, es simplemente cambiar una X por el número de grupo que les tocó. Y como dijo muy bien Nico, aprovechen. O sea, si se rompe algo, no pasa nada. Que muchas veces es un privilegio o una situación que uno no tiene donde uno trabaja. Si se rompe algo, no pasa absolutamente nada. De hecho, la plataforma que la verdad que ha desarrollado Nico en los últimos 2 o 3 años está espectacular y tiene una riqueza de funcionalidades que es difícil de lograr uno mismo con un laboratorio que uno se construya. Así que es una oportunidad preciosa para practicar cuestiones de DNS que si ustedes se tuvieran que armar una maqueta, les aseguro que les daría bastante trabajo armar solo la maqueta. Lo cual no quiere decir que no los invite a hacerlo en cada uno en su lugar. De hecho, tenemos una idea de socializar la construcción de estos laboratorios para que lo puedan hacer cada uno en la comodidad de su hogar. Dicho esto, no mucho más, ¿no? Bien, una cosa más nomás. Lo que dijo Nico, acá, una de las cosas preciosas de esta comunidad es que a cualquiera que le pregunten, va a estar dispuesto a ayudarlos. Aprovechen de eso también. Está Nico, está Hugo Salgado, que no sé si está por ahí, pero es una persona que sabe un disparate de DNS. Allá está Hugo, levantó la mano. Levantate, Hugo, así te ven. Ahí está el amigo Salgado, que es un monstruo de la región en el DNS.
Y ya les digo, cualquiera va a estar dispuesto a ayudarlo. A nosotros nos van a ver, tenemos un montón de actividad durante la semana, así que nos van a ver por acá todos los días, no tengan problema en preguntarnos lo que quieran. Y en la medida que se vayan uniendo al Discord, también podemos charlar por ahí. Déjame, les muestro esto. Este es lo que van a ver, o sea, después que se inscriban en el formulario y cuando en la tarde les mandemos todos los links, esto es el aspecto que tiene la página inicial a la que van. Yo ahí entré con... Cada uno va a tener un grupo asignado, digamos. Yo ahí tengo, arriba a la izquierda, que dice GRP51. Mi grupo es el número 51. Ahí entré con el grupo 51. Lo que van a tener cada uno es toda esa red. ¿Sí? Pero no van a poder acceder a todo lo que está ahí. Van a poder acceder a estos dos que están acá abajo en verde, que uno dice NS1, el otro dice NS2. Esos son los dos servidores autoritativos públicos, ¿sí? Los secundarios. Van a poder acceder a ese que dice SOA, que es donde van a configurar su servidor autoritativo oculto, y van a tener que configurar la transferencia de zonas y la sincronización con los servidores autoritativos secundarios NS1 y NS2. Van a poder acceder al Resolve 1, que es un servidor recursivo que tiene pre-instalado, pero sin ningún tipo de configuración. Solo está instalado, nada más, como viene el paquete cuando uno lo instala. Tiene instalado un servidor bind. El Resolve 2, que es otro servidor recursivo que van a tener que configurar, que tiene instalado el software Unbound, ¿sí? De servidor recursivo. Esos son los servidores a los que pueden acceder de todo eso que está ahí, digamos, ¿sí? Como dice Carlos, capaz que en algún futuro podemos habilitar para que puedan acceder al router y configurar cosas como Anycast y ese tipo de cosas, pero todavía no lo tenemos implementado en el laboratorio. Pero capaz que para el que viene ya lo hacemos. O sea, la funcionalidad ya está en el laboratorio, solamente que nunca hicimos un laboratorio con eso, entonces no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces tenemos que probarlo antes. Pero bueno, vamos a probarlo para la que viene y capaz que lo podemos implementar. Hay que probarlo antes, me encantó. Esa puede ser la frase de la semana, hay que probarlo antes. Hay que probarlo antes, sí. Lo que van a necesitar para acceder, lo único que van a necesitar para acceder a eso en sus dispositivos es un navegador web. Se puede acceder desde una Mac, se puede acceder desde un Windows, se puede acceder desde un Linux, se puede acceder desde un Chromebook, desde un teléfono o una tablet, no les garantizo nada. ¿Está? Los otros, Windows, Linux, OS X de Apple y cualquier Chromebook va a andar. El resto, suerte, éxito. Prueben si quieren hacerlo del teléfono. Igual configurar cosas en una terminal del teléfono es algo absolutamente tedioso insano. Y dolor de cabeza. Una vez que logren el acceso a esto con las credenciales que les vamos a mandar, van siguiendo la guía del hackatón, y para acceder a un servidor simplemente se paran arriba del servidor con el mouse en el navegador, hacen clic, no hacen eso que yo hice ahí, hacen clic así, se va a abrir una segunda ventana del navegador con la línea de comando del servidor directamente. ¿Sí? Esto es una emula, esto es SSH, están accediendo a los servidores son todos Ubuntu Server, y esto es SSH sobre HTTPS, digamos. ¿Sí? O sea que no necesitan ningún cliente de SSH ni nada, con el navegador directamente van a poder acceder. Una cosa, los que tengan una VPN levantada con la empresa de ustedes, la organización o lo que sea, les recomiendo bajar la VPN. Lo que necesitan es un acceso a internet que no tenga firewalls o que no tenga algo que impida una sesión HTTPS con una sesión SSH adentro, digamos. ¿Sí? A veces hemos tenido problemas de gente que dice no puedo acceder y es porque tiene una VPN levantada y en la empresa están filtrando tráfico de VPN hacia afuera o algún tipo de tráfico. Entonces se desconectan, quedan conectados a la red del hotel nomás o a la red del evento, del ACNIC del evento, y de la red del ACNIC del evento van a poder acceder sin problema acá. Una vez que llegan ahí, se tienen que cambiar al usuario administrador, al usuario root del sistema operativo. Para eso usen el comando sudo menos y listo. Ya son el root y ahí pueden hacer todo, pueden romper todo. Les pido que no descarguen nada, pueden descargar cosas. O sea, todos somos técnicos. Sabemos que a los técnicos nos encanta romper cosas. Y nunca, también probablemente a la mayoría de nosotros, no nos gusta leer manuales. Primero probamos y cuando nos damos contra el muro, ahí recién dice, sí hay un manual, voy a leer el manual a ver qué dice. Pero siempre el manual es el último recurso, digamos, ¿no? Primero metemos la mano y si apretamos el botón rojo explota todo, yo qué sé. No tendrían que haber dejado un botón rojo que explote todo ahí, a mano de un técnico, digamos. ¿No?
Tienen control total sobre el servidor. Es un servidor que está en la nube de Amazon. Les pido que no descarguen, obviamente que está monitoreado, no descarguen cosas ni hagan actividad en el servidor que no esté estrictamente vinculada con el laboratorio. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? Sí, pueden hacerlo. Si lo detectamos, les vamos a bajar el servicio y se van a quedar sin laboratorio. Y además, haciendo eso, generamos tráfico y afectamos al resto de los participantes. Entonces, la idea es, usen estos para estrictamente para la funcionalidad del laboratorio. ¿Sí? Digamos, invocamos la buena voluntad y la buena disponibilidad de todos para que eso sea así. ¿Tá? Pero sí, tienen control total sobre los servidores. ¿Tá? Bien. Bueno, muchas gracias y ojalá que todos participen del hackathon esta semana. Están liberados. Ya está, ya se pueden levantar, se pueden ir a tomar un café. Recuerden que vamos a dejar el formulario para registrarse hasta después del almuerzo. No les sabría decir exactamente hasta qué hora, pero por ahí está después del almuerzo, un rato después del almuerzo. Y sobre el final de la tarde voy a estar mandando los correos con las credenciales de acceso.